estamos de regreso. Creo que si hacemos una encuesta entre la gente, cuáles son las metas más comunes, esta debe estar en la cima, diría yo. El buscar cómo estar mucho más saludable, con mejor apariencia, diríamos. Está con nosotros Helen Araya, nutrióloga. Vamos a hablar cómo lograr nuestras metas nutricionales en el 2024, por dónde empezar. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Pues yo también estoy de acuerdo en que si hacemos una encuesta, o casi todos los años, las mismas personas pueden decir que su objetivo principal, aparte de hablar inglés u otro idioma, es bajar de peso. De acuerdo. Es triste hasta cierto punto de que muchas personas como que patinan todos los años con el mismo objetivo. Pero lo que pasa es de que a veces nos dejamos llevar por alguna dieta de moda, que siempre todos los años hay algo nuevo, o hacemos lo mismo que hicimos el año pasado. Si el año pasado comencé yendo al gimnasio 3 veces por semana y a comer, según yo, saludable, este año voy a repetir lo mismo. De acuerdo. Entonces, no vamos a tener un resultado diferente si hacemos lo mismo de siempre. ¿Cuáles son las fallas más comunes? No sé si ese es el término correcto. ¿Cuáles son, dónde falla la mayor cantidad de gente? Yo creo que donde más fallan las personas es en el paso 1, y es que no cambian su mentalidad. ¿En qué sentido? Primero, de que si yo quiero hacer algo o yo quiero lograr un objetivo, yo tengo que responsabilizarme por ese objetivo y tengo que hacer un gran esfuerzo para poder lograrlo. De acuerdo. Como decimos, no puedo tener un resultado extraordinario si actúo normal. Ajá. Tengo que actuar de la misma manera. Entonces, lo primero es de que estamos con la idea de que quiero, en el caso de bajar de peso, quiero bajar de peso y hago la dieta. Pero ni yo mismo me lo creo. O sea, lo ideal sería actuar como una persona saludable. Uh-huh. Es decir, ir desde adentro, desde mi cabeza, desde mi cerebro, y luego actuar. Es decir, ok, ¿cómo actuaría una persona saludable? Bueno, una persona saludable se alimenta saludable, se cree que es una persona saludable y actúa como una persona saludable. Eso me gusta. Y es responsable también. Y es responsable porque, digamos, si nosotros estamos aquí y viene un compañero con una comida cero saludable, una dona o una repostería, y yo ya desayuné, ¿por qué me tengo que comer eso? Ajá. Entonces, yo soy responsable. Por ejemplo, algo más, le digo, si ya comiste y vos vas a rellenar. hablando de las porciones, ¿verdad? Exacto. Sí, o sea, no es necesario. Cada persona es diferente y cada persona tiene sus necesidades nutricionales. Pero si yo sé que no tengo derecho a comer más, porque voy a comer. O sea, yo puedo tener aquí a alguien con algo súper rico, pero si no me toca, no lo tengo que comer. Y ahí es donde entra la responsabilidad. Y esto también pasa en la casa. Muchas veces las mujeres o los hombres, como decimos los nicas, le echan el muerto a la pareja de que por ella o por él estoy a como estoy. De acuerdo. Pero no es cierto. O sea, cada quien es responsable de su salud. Por eso la importancia de que cuando vayamos a manejar y a mejorar nuestros hábitos de alimentación sea algo familiar. Y también para crear todo esto tiene que ser de una manera automática. Y para que esto sea automático y fácil, tenemos que ir al paso anterior, que es mejorar nuestros hábitos de alimentación. Uh-huh. Y para mejorar nuestros hábitos también hay una serie de tips que podemos hacer. O sea, que si yo quiero mejorar mi salud, tengo que hacer las cosas bastante visibles. ¿En qué sentido? En que en mi refrigeradora o en mi alacena haya comida saludable. Y ahí es donde entra la responsabilidad mía de hacer una lista de compras, ir al supermercado y no comprar cosas que yo sé que me puedan tentar. Porque de igual manera, si yo quiero un hábito bueno y estoy consciente y soy responsable de que tengo hábitos malos, tengo que hacer invisible esos hábitos malos. Claro. Podríamos decir, los primeros días es lo más difícil para alguien que quiere cambiar o transformar su manera, su relación con los alimentos. Podríamos decir que esos primeros días que entras en conciencia, que a lo mejor se habla mucho que ahora que los azúcares y muchos alimentos son adictivos, quebrar ese orden puede ser lo más difícil. Sí, y eso es lo que también se llama como salir de mi zona cómoda. Ya, o sea, si yo estoy cómoda comiendo azúcares todo el tiempo,
dejar ese azúcar, aparte que tiene un efecto en mi sistema nervioso central, en donde cierto punto es adictivo, obviamente me siento incómoda y yo quiero volver a esa parte cómoda. Pero esa incomodidad es lo que me va a salir a hacer tal vez ejercicio o comer más saludable. Entonces, al final, tenemos que estar hasta cierto grado incómodos, y esto se aplica no solo a la alimentación, sino a todo en nuestra vida profesional, etcétera, para poder ver un mejor resultado. Ahora, digo yo, yo te decía por dónde empezar y hablábamos el tema entonces de la mentalidad. ¿Cuál sería como una segunda recomendación o un segundo paso cuando ya logro a lo mejor convencerme, ya estoy, estoy claro de lo que quiero obtener, ya mi mente está enfocada en lo que quiero obtener? ¿Cuál sería esa segunda recomendación? Ok, el segundo paso, después de que ya estoy consciente, ¿verdad? Que ese paso de ser consciente lleva hasta cierto punto una interiorización, hacerme las preguntas de que, ¿por qué me salió el colesterol alto? Por decir algo. Ah, porque como así allá, ser consciente. Creo que el segundo paso sería, obviamente, buscar ayuda profesional y autodemostrarme que yo puedo hacerlo. Siguiendo con el ejemplo que alguien viene con una dona. Si yo no como, al final la que se demuestra que puede y que quiere lograr su objetivo soy yo. Entonces es como que estoy ganándome yo sola una mini victoria. Ya, porque eso me está acercando a mi objetivo final. ¿Vale la pena celebrar los pequeños logros? Sí, vale la pena celebrar todo tipo de logros, pero no con la comida. De acuerdo. Ah, sí, que esa es otra cosa. Nos premiamos con la comida. Me merezco esto. Exacto. ¿Verdad? Sí. Eso es como cuando va al gimnasio, disculpe, cuando va al gimnasio uno, y generalmente uno dice, bueno, estoy yendo al gimnasio, merezco comer o darme algunas libertades, sí. Y entonces no se está haciendo nada. Así es, de hecho creo que es algo muy propio de nosotros los nicas, de que todo es comida. Nos va bien el trabajo, vamos a celebrar. Se murió alguien, vamos a comer. O sea, siempre está la comida y la comida no es premio. Ya, o sea, podemos hacer otra cosa que nos pueda dar un mejor beneficio sin mal influir en nuestro resultado final. Yo conozco mucha gente que va al gimnasio y sale y se compran una hamburguesa de las que son fritas o se compran unas papitas. Entonces, como que, ¿qué hicieron? No hicieron nada. Entonces, todo tiene que estar en constante armonía. Es importante ponerse una meta. Claro, pero una meta realista. Ya, o sea, un ejemplo, si yo quiero bajar 30 libras y tal vez subí 30 libras en 5 años, no las voy a bajar en un mes. Claro. Y eso que es lo que la mayoría de las personas quieren. Lo ideal sería en términos de disminución de grasa corporal, porque no todo es peso. Yo puedo agarrar un plato, lo pongo en una báscula y le pongo mucha comida saludable, todo ese peso me puede dar una libra, es algo que yo le voy a introducir a mi cuerpo. Claro. Entonces no todo es peso, lo que tenemos que bajar es aquello que nos hace mal y es el exceso de grasa corporal. Porque también las mujeres, aparte de que tenemos hasta un 10% más de grasa que los hombres, necesitamos grasa, pero tiene que ser una grasa saludable. Entonces, ¿cuánto podríamos ir bajando de grasa? De media libra a una libra por semana. Eso sería lo saludable, a través de una alimentación y de entrenamiento. Yo le voy a decir una cosa, si se nota en el pantalón, en las camisas, como eso es. Eso, yo digo que las personas que no tienen tal vez la disciplina de estarse pesando, para mí la ropa, cuando la ropa empieza a quedar mejor, es como, bueno, vamos bien, vamos exacto, bien. Exacto. Ahora, una meta saludable y realista en relación a mi peso, ¿se habla en porcentaje de peso perdido? A ver, si yo quiero en 3 meses, eso no para todos aplica igual, sí. ¿No? Lo primero sería hacer un estudio o un estudio de antropometría para conocer composición corporal. ¿Cuánto tenemos de esqueleto? Porque en base a lo que tenemos de esqueleto viene cuánto puedo tener de músculo. Entre más esqueleto tenga, más músculo puedo tener, porque ese músculo lo aguanta mi esqueleto. Y el último sería ver cuánto tengo de grasa corporal. En base a eso ya se pueden establecer objetivos, porque hay personas, sobre todo las personas que son sedentarias, que pueden hacer algo que se llama recomposición corporal, pero esto no aplica en todos. Y la recomposición consiste en bajar grasa y aumentar músculo al mismo tiempo, por lo tanto el peso va a variar, puede ser el mismo, no es como que va a ser muy brusco la bajada. Y también pues dependen otras personas. Hay otras personas que tienen mucha cantidad de grasa, muy poco músculo, pero ya hacen algo de ejercicio, algún tipo de entrenamiento, porque no todos los ejercicios van para determinado objetivo. Ya eso depende de cada persona. Entonces, sí se puede hablar de un porcentaje, pero es algo personal. Excelente. Creo que es información importante y es este el momento, ¿verdad? Es este el momento.
hay que creérselo y hay que ser disciplinado. Me quedo con esas dos frases. ¿Dónde la encontramos, por favor? Ok, yo estoy en la clínica MedBio, en el edificio primero, y si quieren alguna cita pueden escribirme al 8672-8580. ¿En redes? Estoy en Instagram como DRA de doctora, -Helen-Araya. Ok, está la información. Entonces, vea, invertir en la salud o invertir en uno es una buena inversión, digo yo. Así. De manera preventiva, ¿verdad? Correcto. Al otro lado, muchas gracias. Al otro lado está Gabriel. ¿Qué nos tienes? Adelante.